Sí, obviamente la defensa va a decir que fue injusto, porque sabemos que ya después de tantos aplazamientos, después de tanta lucha, imposible que la defensa o el Gabriel Villanueva vaya a declarar que es culpable, porque sabemos que eso nunca lo van a hacer. Pero la sentencia fue una sentencia basada en hechos, basada en pruebas, y fue una sentencia que ustedes mismos son testigos del tiempo que duró para poder escuchar cautelosamente los testigos, poder revisar las pruebas y en un final poder tener una sentencia. Así que estamos aquí en apelación porque ellos están pidiendo que a Gabriel Villanueva lo descarguen, lo cual ya ustedes se imaginan cuál sería la tragedia de hacer algo así. Y estamos también nosotros, por nuestro lado, pidiendo 10 años para que la condena llegue a 30 años, porque sabemos y tenemos pruebas que llevan la misma condena a 30 años de... Tú dices que sería una tragedia si él es descargado. ¿Qué harían ustedes si él es descargado? Sería una tragedia, porque entonces mi hermana fue una víctima, y gracias a Dios pudimos detener algo así con este proceso. Pero si el proceso no hubiese existido, hubiésemos tenido a esa persona todavía en la calle, acabando con vidas. Porque el que lo hace una vez, lo va a hacer dos veces, y lo va a hacer tres y cuatro. Entonces sería una tragedia, porque ella, mi hermana, no sería la única víctima de él. A ustedes.